Estamos acá en el estudio con Carlos Kutcher, subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ISA Intervial, para nuestra columna de seguridad vial. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Quique? Buenos días. Oye, una pregunta. Estos feriados entre medio de semana, ¿hay más aumento de autos en las carreteras o no? ¿O inocuo? Debiera haber un poquito más, pero no tanto. Primero, porque hay dos momentos de salida. La gente que se puede haber movido de la capital el viernes. Claro. Y las que podrían estar haciéndolo hoy día, pensando en hacerlo hoy día a la tarde. Ya. Entonces está más distribuido. Ya. Debería haber un poquito más de flujo el domingo al regreso, pero finalmente no todo el mundo se toma los potenciales 9 días, porque habría que haberse tomado lunes, martes, jueves y viernes. Claro. Y es poca gente la que puede. Objetivamente puede hacerlo. Todos sobre quieren, todo que la Semana Santa no fue hace tanto. No, pues, no. Oye, y lo otro que leí, el fin de semana pasó una cosa muy extraña, a plena luz del día, en el tramo que de la ruta que va hacia el norte, tiraron, entre Petersen y Vespucio, tiraron miguelitos. Eso es común, ¿no? O se les cayeron los miguelitos, que también puede ser. Los miguelitos, para la gente que no sabe, son esta herramienta que se llama miguelito porque los creó Miguel Enríquez, que era el líder del MIR en los 70, y son unos clavos que provocan que los ponen de tal manera, hacen como un triángulo y provocan que las ruedas estallen. Sí. Y eso lo ocupan para los asaltos, para escapar y poder ganar ventaja cuando están escapando de algún control o alguna persecución luego de cometer algún delito. Lamentablemente sí, se ve más que antes. Yo harto tiempo en esto y no, al principio no era tanto. Hoy día sí se ve un poco más. Ya, y te hacen pedazo la rueda, ¿no? Y sí. Y no se ve nada más. O sea, es muy chiquitito. No, y son estos clavos que dices tú, y además los mezclan con tuercas grandes, tornillos, o sea, una mezcla de cosas que... Son creativos los cabros. Sí. Con toda esa creatividad aplicada, Juan, seríamos potencia mundial. Le ganaríamos a Singapur y a Finlandia, en fin. Oye, hablemos un tema bien apasionante, y de verdad no lo digo irónicamente, porque es las cosas visuales que suceden en las carreteras. A mí, por ejemplo, siempre he tenido la duda si... Yo sé que hay toda una discusión si estos avisos, la vía pública, desconcentran o no. A mí no me desconcentran, por cierto, pero hay gente que dice que desconcentran. Los reflejos también, el sol, un auto que viene, las luces altas también molestan harto. Y los colores también de los autos que ahora se han diversificado. En Chile, básicamente, los colores eran negros taxi, blanco, rojo, y no había mucho más. Ahora, no mucho, hoy día hay de todo. De todo. Sí. El tema de los letreros es relevante porque, primero y principal, la responsabilidad es de los conductores de ir atento a las condiciones del tránsito, lo decimos prácticamente todas las columnas de seguridad vial. Y claro, hay letreros luminosos o pantallas LED que hoy día están mucho más de moda que claro, llaman más la atención, pero finalmente tiene que depender de uno. Todo esto está regulado, nadie pone pantallas donde se le ocurre, ni mucho menos. Claro. Entonces siempre depende de uno. Y con respecto a los vehículos, sí, efectivamente, hay colores de vehículos que son más propensos o que la estadística dice que participan más de siniestros de tránsito. ¿Ah, sí? Ah, no te puedo creer. Los que tienen colores más brillantes son más visibles y por eso permiten que otro vehículo pueda reaccionar, los pueda ver mejor y pueda reaccionar ante un riesgo de colisión o de cualquier tipo de siniestro. Ya, un color fuerte te permite, te baja la posibilidad de... Claro, porque te ven más. Ya. Colores plateados, el rojo, el mismo blanco... A diferencia del negro, el café, el verde. Estoy pensando en el blin blin, auto de blin blin. Claro, claro. Pero efectivamente cuando uno ve los números, sí, los autos, sobre todo color café, que paradójicamente no es lo que uno vea tan a menudo, hay. Hay, pero poco. Los negros y los verdes son los que más participan de siniestros de tránsito. Mira, los verdes, ¿eh? Los BTS, ese verde oscuro. Claro. Que eso hay más. Claro. Sí, porque finalmente se mimetizan más con el resto del entorno y claro, hay más posibilidades de que otro vehículo u otro conductor en rigor no te vea. Ya, y no ponerle a todas estas señales de luces que tienen por abajo los autos, algunos autos, ¿eso es inocuo o afecta a la conducción de otros conductores? No debería afectar demasiado, lo que sí es que cualquier alteración de las señales. Porque finalmente las luces están porque tienen una función en todos los vehículos. Cualquier luz adicional o cualquier alteración del espacio que tiene la luz para que el otro lo pueda ver, está fuera de norma. Fuera de norma. Entonces, ahí hay que... Ah, ya, puede haber multa ahí. Claro, hay muchos como...
arreglos, entre comillas, que se le hacen a los autos que hacen que la luz claro, esté más pequeña. Y no, o sea, si el faro tiene un tamaño es porque la normativa dice que ese es el tamaño que debe tener. Y esas luces que le ponen abajo, lo mismo, no es que distraigan. Se ven feas, cabrón, en todo caso, ¿eh? No, no es que distraigan, recomiendo. Sí, puedo compartir el criterio. No es que distraigan, pero claro, también están fuera de norma, no tienen una función real, más allá de que el usuario que la instaló piensa que se ven bonitas. Claro, a mí me pasó la otra vez que venía un poquito tarde, no tan tarde, y había un tipo que la patente le había puesto un platillo volador prácticamente, y molesta, porque te encandila un poco. Son, generalmente ponen luces azules y rojas, o de neón, y dan, sí, dando vuelta esto alrededor de la patente, que tampoco se ve muy bonito, cabrón, y perturba. Claro, uh-huh. Y además el tema ya más legal y con borde en el delito, que es las luces que se le ponen alrededor de la patente, que inhiben la función de las cámaras que detectan los que están en los pórticos del TAC. Ya, pillines. Claro. No hay, es por estética. Hay ángulos en los que se ponen las luces que hacen que la cámara no detecte la patente cuando está uno pasando por un pórtico. Creativo. Y claro, lo que tú decías hace un rato, seríamos potencia mundial. Oye, pero qué creatividad. O sea, con... Claro, porque tampoco se ve mucha. Ah, y podría entonces ser... podrían cruzarle un parte por esas luces, sí, en la patente. Sí, sí. Ya. Oye, ¿no pasan la revisión técnica si están con esas luces puestas cuando van a someterse a esa revisión? ¿Y los buses y todos los camiones tienen algún tipo de reglamentación respecto de todo lo que le ponen también? Porque hay de todo. Sí, pero eso lo ve uno, todavía lo ve mucho más en regiones. El sistema red finalmente está mucho más regulado y uno no ve que los buses de la red metropolitana de transporte estén efectivamente tan enchulados o con tantas, claro, cosas, bueno, extra, no pasa tanto. Ave Fénix atrás. Antiguamente, claro, ¿no se acuerdan las micro amarillas? Sí, pues, esas tenían. No, y antiguamente. Cada una era un espectáculo. Acuérdate que andaban con las maletas arriba. Se, iban, se caía eso y. Era otro contexto, lo hablábamos la semana pasada. Sí, hemos evolucionado. Finalmente, esta conversación sobre seguridad vial apunta a pequeños cosas en las que hay que seguir mejorando, claro, y creciendo, pero claro, el y no empeorar, real... porque muchas veces que hay retroceso. Sí. A mí me ha pasado ahora, por ejemplo, no es el tema, pero que hay más gente que se pasa las luces rojas ahora que antes. Sí. Antes pasarse una luz roja en Chile era como prohibido, ahora algunos pasan y pasan. Hoy día es mucho más. Hoy día las es motos, mucho más, por frecuente, ejemplo, pasan en general. Uno lo ve mucho más. Uno ve motos pasando por la ciclovía. Claro. Claro, hay yo creo que tiene que ver con la mayor sensación de que no hay tantas fiscalizaciones y que no me van a pillar. Es súper importante destacar que cada vez estamos más cerca de que entre en régimen a modo completo la ley CATI y la fiscalización va a ser virtual, va a ser a través de las cámaras y los partes van a ser empadronados. Hay rodinas sobre la ley CATI, porque siempre uno se lo olvida. Claro. ¿En qué consiste la ley CATI? La ley CATI es el Centro de Automatización de Tratamiento de Infracciones en todo el país, no como antiguamente, cuando te acordás de los fotorradares. Claro. Estaban escondidos y que generaron mucha polémica porque la gente no los veía. Y efectivamente la fiscalización, cuando uno no sabe que te están fiscalizando, como eso era nuevo, como transversalmente no tuvo buena aceptación. No, porque te decían, oye, me están, en vez de detenerme, decir que no anda 140, me tratan de pillar. Claro. Ahora, tampoco es que las cámaras sean tremendas cámaras y que tengan un tremendo letrero, no. Es una ley de la República, las cámaras van a estar en prácticamente todas las esquinas del país. Y eso pasa a ser prueba fehaciente. Y va a ser prueba de la comisión flagrante de la infracción. Ya. Y eso puede pasarse ser con luz roja, mirar el teléfono mientras uno va manejando. Signo pares, ir por los carriles que no están autorizados por los de transporte público, por ejemplo. Ir contra el tránsito también. Ya. O sea, todo eso va a estar empadronado, lo que va en gran medida liberar la labor fiscalizadora de carabineros, lo que también es una muy buena noticia. Porque va a tener el mismo rol de ministro de fe que tiene que un carabinero te pille cometiendo una infracción. Claro, capaz que no es tu tema, porque no es tu tema, de hecho, pero una pregunta. En las vías segregadas para buses, cuando dice foto, parte foto, no sé, ¿cuánto es la extensión que uno tiene que andar para que te parten? Está regulado en la demarcación de piso. ¿Ya? Cuando uno ya puede entrar a la vía segregada para buses a fin de doblar hacia... Ya, pero es una cuadra. En rigor es una cuadra. Depende de la extensión de la cuadra. Sí, hay por cuadras eso. Más es difícil de estandarizarlo porque hay cuadras más cortas, hay cuadras que tienen más salidas
de repente hay varias esquinas donde no se te permite doblar, por ejemplo, a la derecha. Claro. Entonces no está el paso para usar esa vía, porque no, porque el tránsito nunca va a ir hacia la derecha. Ya, pero ese parte existe, más. Sí, sí, existe. Y mucha gente se encontró con ese parte cuando trató de renovar el permiso de circulación ahora. Claro, me pasó. Claro, entonces... Yo sabía que era una historia personal. No, es que yo tengo un problema, que vivo a la salida de una vía exclusiva. Entonces, como vivo la salida, yo me pregunto, claro, salgo, ¿cuánto me demoro en llegar a la esquina? O cuando llego, también digo, ya, voy a meter a la pista para doblar a mi edificio. Saliendo es pucio, el corcho, está lleno de micros, esto. Entonces, claro, me preguntaba si sería un atenuante, por ejemplo, si me pasan un parte, que yo viva en esa calle. Claro, y a veces uno se equivoca, se mete 200 metros más, 200 metros menos. Ahora la gente le tiene pavor a la vía exclusiva, se respeta harto. Sí. Sí. O sí, sea, parece cierto. Que el partecito es efectivo. Sí, no es poco, pero efectivamente se respeta harto porque se entiende de que está la cámara, o sea, hay una mayor conciencia de que se está fiscalizando. Sí, porque, por ejemplo, en Providencia, que podría ser caótico, de repente hay tacos gigantes en las vías no exclusivas y uno podría decir, oye, se podrían pasar para el lado y no se pasan para el lado. Claro, y algo re importante es que son vías exclusivas para el transporte público, pero también para los vehículos de emergencia. Ah, buen punto. O sea, ojo que es súper importante. Si uno quiere, por algún motivo, pensar de que, oye, esto está mal, nos quitaron una vía solamente para las micros y aquí uno no ve ni una micro. Ya, ok, está mal, pero puede ser un criterio. No, hay que tenerla despejada porque también, si pasan bomberos, si pasan ambulancias, si pasan carabineros, deben tener esa posibilidad de llevar a cabo su trabajo, básicamente. Claro. En esas vías también. Oye, volvamos al tema de la visibilidad. ¿Los neblineros existen todavía o no? ¿Cuándo se ocupan los neblineros? Porque, digo, ahora la mayoría de la gente anda con las luces encendidas todo el tiempo, cuestión que antes no era porque existía el mito que se atacaba la batería. Claro. Ahora es sugerido tener las luces encendidas siempre. Ya, porque dice, prenda las luces. No es obligación, salvo en carretera interurbana. Y la pero placa sí de Waze que te lo recuerda acá. Pero, claro, pero sí es sugerido. Ya. Los neblineros en general, desde mucho tiempo, que no están permitidos tampoco. No están permitidos. Es lo que decía yo también. No vienen autos con neblineros. Los autos vienen con las luces o con las luces. Claro, que antes le ponían neblinero a las Nissan, a las camionetas. Pero siempre es un aditivo, que es como las luces de neón en el debajo del piso. Porque además molestan. Porque generan, claro, la visibilidad para el que va conduciendo mejora un montón, pero para el que viene en sentido contrario se va a cero. Claro, porque la neblina más crea un efecto extraño con las luces. Claro. O sea, de repente la luz del frente te tira como una bocanada de neblina que molesta los ojos. Lo que hay que hacer es, si hay neblina, que significa que uno tiene visibilidad 100 metros hacia adelante. 100 metros, ya. Es reducir la velocidad. Esa es la... Y lento. Y lento. Esa es la solución. Por la derecha, lento. Si hay niebla, que es cuando ya no se ve. Ya, parar. No, hay que parar. O sea, parar con niebla. Porque, o sea, hay que no parar en la misma vía, pero... Claro, sí, detenerse, irse cruzarse a un lado, y detenerse. Planificar el viaje y esperar ese momento. Las zonas de niebla y de neblina, como fenómeno climático, ocurren la gran mayoría de las veces en los mismos lugares. Son zonas de neblina, de niebla. Está con un por cartel. Cuestiones geográficas, entonces se permite, o sea, genera una mayor posibilidad de planificar el viaje. Claro. Porque además son zonas de niebla o de neblina que son siempre en la mañana, entre las 5 y las 7 de la mañana, siempre en la tarde. O sea, eso se puede averiguar para planificar el viaje de mejor manera. Ya, y evitar la niebla, dices tú. Claro. Sí, a mí me molesta harto manejar con neblina o con niebla. Sí, es de las bueno, y lluvia también molesta. Es de las situaciones más complejas y claro, la lluvia tiene varios problemas. Viene la lluvia ahora en un ratito, al menos así los matinales lo indican. Sí, están todos histéricos. Debiera ser alrededor de las 9 de la mañana. Estamos todos acuartelados. Y como va a llover ahora en un ratito más, en algunos minutos más, eso es re importante porque el primer momento de la lluvia es el más complejo. Ya. Cuando el camino está sucio, porque siempre está sucio. Claro, tiene aceite, lo que sea, polvo, y caen las primeras gotas, se genera una mezcla que hace que el pavimento esté aún más resbaladizo que cuando ya está lloviendo. O sea, el primer momento, las primeras gotas son las más peligrosas, y ahí el llamado a, primero, lo mismo de siempre, estar atento a las condiciones y reducir la velocidad, porque ese es el momento en que hay que estar más pendiente, donde hay más riesgo de que se provoque un siniestro de tránsito. Una pregunta para la visibilidad, para mejorar la visibilidad de los autos,
accesorios no hay, por lo que concluyo, sino que más bien hay que tener lo que uno tiene en un auto normal y ocupar eso. No es que ponerle una wincha por atrás, una wincha por acá, una tinta fosforescente, nada, como cuando se le pone a las bicicletas atrás para que te vean, no. Nada, el auto tiene, la iluminación del auto es para eso. Las luces de emergencia, las luces de viraje, las luces de freno, todas están hechas para llamar la atención ante cualquier movimiento en el ecosistema vial de los otros actores del ecosistema. Lo que es importante es revisar los elementos del auto. Los neumáticos, las luces, que los neumáticos tengan aire. Es súper importante que tengan aire, porque cuando ya el pavimento está mojado, si los neumáticos están con algún tipo o con un poco menos de aire, van a poder hacer circular de peor manera el agua. Ah, mira. Cuando el pavimento ya está mojado, si yo ando muy rápido, la velocidad a la que anda el neumático no va a poder despejar el agua con la rapidez que se necesita. Claro. Entonces el neumático va a tener agua y se va a generar el hidroplaning. O sea, tira menos agua hacia afuera. Claro, si uno va más rápido. O sea, uno no puede mojar a alguien en la esquina con la rueda desinflada. Por eso, la velocidad, las pozas, porque ahí ya es exceso de agua, hay que evitar las pozas. Que además que la dirección te... Y el aire de los neumáticos. Son los tres factores que te pueden hacer planear en un contexto de piso mojado. Ya, importante eso, cuando parte la lluvia, ir con calma porque el piso está aceitoso, por decirlo de alguna manera simple. ¿Mm? Claro, y no puede faltar, porque lo hablamos siempre, los campeoncitos. Los mismos de los creadores de el que pasa a 100 kilómetros por la berma. Claro. El que pasa a exceso de velocidad cuando está mojado y mojamos a los peatones. O al otro auto. O al otro auto que es más chico. Sobre todo, y me hicieron, especialmente cuando estaba preparando esto, me hicieron el pedido de que hablara de los autos extra grandes, que deben tener aún más empatía con el entorno. Esas camionetas gigantes. Claro, porque ya es un lío interactuar con ellos. En contexto de lluvia, cuando no tienen esa empatía con el otro, claro, se complejiza. O sea, lo puede mojar en una catarata que cae arriba del auto. Claramente, claramente. Y no solo el peatón, que ya es un lío que uno está esperando la micro para ir a trabajar y te mojen. En efectivo, cuando el auto es mucho más chico, efectivamente el chorro de agua te puede hacer chocar. O sea, te quita la velocidad la visibilidad por un par de segundos. Y lo otro que te quita mucha concentración y te altera y te tensiona, por ende uno tiene una reacción rápida que puede ser desafortunada, es el tema del escape libre y las bocinas de los camiones. Cuando te toca un camión la bocina, uno queda en el techo. Pues. Claro. ¿Ah? O sea, asustado, te queda el corazón a mil, y el escape libre también uno empieza a sentir algo. Los de las motos, y uno tiende a mover el manubrio con todo lo que implica eso. Es visibilizar al otro. Cuando uno se da cuenta que existe un otro, puede estar en la situación de generar ese respeto. Y cuando uno respeta al otro, finalmente el ecosistema vial va a funcionar mejor. Claro. Eso es autorregulación. Es demasiado simple. O sea, pareciera que fuera física nuclear y no. Pero espérate, pero es el acuerdo tácito de la comunidad civilidad en las reglas del tránsito. Si no tuviésemos ese acuerdo tácito, todos pasarían por el par y la roja. Claro. O sea, digo, el acuerdo básico, entiendo que el tránsito no es nimio, que nos acordemos respetar las normas. Bueno, hay multas también, pero respetar las normas en general para que todos nos entendamos bien y no haya peligro. Tal cual. Y eso es súper importante. Ahora estamos cerrando, nos están ahí apurando, veo las señas. Comienza mayo, mañana. Y desde ICE Intervial, pero finalmente todo el ecosistema vial, desde la sociedad civil, estamos impulsando una iniciativa internacional que nació en Brasil el 2014 para visibilizar a la seguridad vial durante todo el mes de mayo. Mayo es el mes de la seguridad vial para Naciones Unidas. Mira, no sé ni idea, ya. Y hay una iniciativa que se llama Mayo Vital Seguridad Vial, que nació de Mayo Amarillo o Mayo Amarelo en Brasil hace algunos años. Se vive en más de 30 países en el mundo, y el llamado es a que visibilicemos la problemática de la seguridad vial, que hablemos de seguridad vial en las familias. Esto no es solamente para las empresas o los medios de comunicación. Instalemos el tema, hablemos con nuestros hijos, con nuestros familiares sobre seguridad vial. Durante este mes van a haber un montón de iniciativas lideradas por CONACET y por la sociedad civil, particularmente por la organización Todo Tránsito, que está a cargo de este tema en el país. Desde ICE Intervial nos estamos sumando, por cierto, y vamos a estar hablando con más fuerza que nunca de seguridad vial durante el mes de mayo. Yo a los cabros chicos les decía roja parar, verde pasar, y lo otro que evito pasar con luz verde aunque no vengan autos, para que el cabro aprenda que la luz roja es luz roja. Tal cual. Muchas gracias por la interesante conversación, Carlos. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana.